hablar de esta agua micelar 2 en 1 limpiador y tónico para labios, ojos y rostro con extracto de avena. Bueno, dice enriquecido con extracto de avena. No irrita la piel, tiene un precio o tuvo un precio en campaña 5 de 60 pesos. Es del catálogo Paula Beauty. Agua micelar enriquecida con extracto de avena. Elimina impurezas, retira maquillaje resistente al agua. Minimiza manchas del sol, conserva una piel sana. Cuida el área de los ojos evitando irritación. Ahorita van a ver por qué hice o por qué mencioné esto. Nuevo producto, aprovecha los lanzamientos, no irrita la piel. Tip, humedecer un algodón y comenzar a limpiar con movimientos suaves en ojos, rostro y labios. 100% natural, 2 en 1, natural care, agua micelar con extracto de avena, contenido neto 120 mililitros, cuidado de la piel y es de la línea natural care de Paula Beauty. Vamos a ver qué tal me fue y regreso. Aquí está y como ustedes pudieron ver, me irritó los ojos. No sentí que me entrara así mucho producto, simplemente con estarme retirando el producto de los ojos, me irritó. Y lo he usado ya en varias ocasiones y ha pasado lo mismo. No es porque me haya puesto algún tipo de maquillaje en especial, algún tipo de rímel en especial, las sombras o algo, no. Es el producto. Y la verdad es que yo probé el de el agua micelar, solo he probado creo que dos, esta y la de Jade, y la verdad es que me quedo con la de Jade. Esta, la verdad es que siento que es, más bien, más que agua micelar, es un desmaquillante. Siento que tiene que un poco de jabón, agua, a ver, vamos a leer los ingredientes, eso no lo leí. Agua micelar con extracto de avena. Compuesta a base de micelas, partículas que atraen la grasa y suciedad del rostro a modo de imanes. Enriquecida con extracto de avena que ayuda a conseguir que la piel se regenere sin dañarla. Limpia suavemente la piel y elimina de manera eficaz maquillaje e impurezas. Aplicación, bueno, eso ya lo solo de ahí. Agua, glicerina. Sulfato de sodio. Tiene otro extracto de avena, extracto de baba de caracol. Extracto de aloe vera y fragancia. Precaución para uso externo, no aplicar sobre piel irritada o lastimada. Evita el contacto con los ojos. No se deja al alcance de los niños.
se contradice. No sé si ustedes lo notaron. Aquí dice para labios, ojos y rostro. Y aquí claramente atrás dice evite el contacto con los ojos. Así que hay que hacerle caso a esto porque si no, bueno, en mi caso me irritó los ojos. No sé si se alcanza a ver, pero aquí es donde lo dice. Bueno, eso de evitar el contacto con los ojos. La verdad es que para la cara, las mejillas, el labial, sí, sí me funcionó. Pero les digo que... ya me había tardado en decir eso. Me gustó más el de jade. Siento que la consistencia la siento diferente. Yo ya les había comentado en ese video del de jade que yo no había usado agua micelar, entonces esa era la primera agua micelar que había usado y la verdad es que me gustó. Y esta la siento muy muy diferente, esta la siento como algún desmaquillante, entonces la verdad es que yo no la volvería a comprar. Aparte de que me irritó los ojos, no me irritó el resto del rostro, no tuve ningún problema. Incluso la usé bueno, con algunos barritos que se me han secado y se han hecho feos y no me irritó de más. Llevo, ¿qué será? Como una semana usándola y la verdad es que tampoco he visto eso de manchas de sol. La verdad es que tampoco tengo muchas manchas, pero en general no lo volvería a comprar. Yo les recomendaría, bueno, yo volvería a comprar el de jade. Ese sí, sentí que retira más rápido el maquillaje. Con aquel... a lo mucho usaba 3 algodoncitos y eso uno con producto, así muy empapado, el otro con un poco producto y el tercero ya para retirar el exceso. Con este la verdad es que necesito usar 3 con producto, o sea, empapados con mucho producto y no. Además de que les digo que siento como que es agua, entonces como que se empapa más rápido el algodoncito. Pero ahí están los puntos en contra que me irritó. Que no siento que retire fácilmente el maquillaje. Y aún no, pues en mí no hicieron o no le di tiempo para que se vieran esos resultados de las manchas. Pero ya, para no hacer tan largo este video, la verdad es que esta agua micelar no me gustó. Más bien es un limpiador. No sé si... voy a tratar de investigar eso, porque obvio que hay diferencia entre agua micelar. Se supone que el agua micelar, o por lo que he leído o he escuchado, ayuda muchísimo más a limpiar tu rostro. Y un limpiador o un desmaquillante como que no le da esa limpieza total a tu rostro. Entonces voy a tratar de hacerles eso para que me entiendan ahorita. Espero que sí me logre dar a entender que eso, que le falta algo, es lo que, no sabría decirles qué le falta, pero no creo que sea un agua micelar. Yo siento que le falta algo para hacer agua micelar, le falta, no sé, que retire mejor el producto, que se sienta, incluso que se sienta tu piel más limpia. Con el de jade me lo aplicaba y sí sentía mi piel más limpia, con este no, aún siento, y no es que sienta así como que me embarre o que tenga plastas de maquillaje, simplemente... se siente, ¿no? Se siente, se ve y espero que sí me entiendan, pero por lo pronto a mí no me gustó esta agua micelar. Gracias por ver el video. Bye.